amigos, tendremos gran torneo selectivo para la gran alternativa 1996, del cual se derivan dos contiendas, cada una a una caída con límite de 10 minutos. La primera contienda, donde se enfrentan a una caída con límite de 10 minutos. En esta esquina se encuentra Astro Rey Jr. Se enfrenta a Filoso. Bueno, señoras y señores, este es precisamente parte del torneo selectivo para la gran alternativa, una lucha a una caída con límite de 10 minutos. Y solamente a manera de introducción, la final de este torneo se va a escenificar el próximo 15 de noviembre, allá justamente en la Arena México, pero para los detalles, aquí está Javier Llanes. Gracias, Jesús. Pues son cuatro grupos de cinco elementos. De ese grupo van a salir los dos mejores. Si cada se va a calificar como se califica en el fútbol. Si ganan son 3 puntos, si empatan un punto y lógicamente el perdedor no lleva ningún punto. Y así van a irse tanto en la arena Coliseo, en la pista Revolución, domingo, sábado también. Entonces los martes, entonces de ahí van a sacar de cada grupo los dos mejores luchadores para que vayan a la gran final el día 15 de noviembre en la Arena México y escojan a un padrino. Por ejemplo, si llega a pasar, por decirlo así, un Atlántico, pues lógico que puedes escoger de padrino Atlantis. Es una suposición, pero no es una norma que se deba de seguir. Sí, claro. Claro está, de estos torneos de la gran alternativa, este no es el primero. El año pasado recordamos, y ahí figuras importantes, el año pasado recordamos por ejemplo a Shocker. Shocker nació de estos torneos, entre algunos otros. Recordamos también una excelente actuación de Astro Junior, que llegó a la final. Entre muchos elementos que son muy valiosos aquí en la empresa mexicana y que han salido del gimnasio que está ubicado justamente ahí en la Arena México. Y bueno, pues así está comenzando este torneo de la gran alternativa, Javier. Fíjate que el grupo A están el Príncipe Frankie, que es de Monterrey. Tenemos Astro Junior, Máscara Mágica, Kung Fu y el Filoso. En el B, Rey Bucanero, América, Alacrán de Durango, Ultraman, Atlántico. Sí, exactamente. Pero hay más grupos en este torneo de la gran alternativa, donde observamos que por ahí también aparece Alacrán, Ultraman Junior y Atlántico. En el C, Mister Niebla, Jaguar, Ultimatum, Lynx, Brandon. Y, y en el D, Lagarde Junior, Mano Negra Junior, Olímpico, Corazón Salvaje y Olympus. Esos son los 20 luchadores que integran 4 grupos. Y ahora el Filoso está sobre la plataforma y va en contra del Astro Rey Junior. Se califica justamente como en el fútbol. El que gane, se le dan 3 puntos. Si hay una lucha de empate, se les dará solamente 1 punto. Y a los que pierdan, bueno, así como en el fútbol, sus entrenadores serán cesados. No, no es cierto, eso no estila con este torneo de la gran alternativa. Bueno, pues ahora entre los rudos se encuentra Astro Junior, Astro Rey Junior. Es un hombre que cuenta con experiencia en estos torneos. Sabe que es límite a 10 minutos, una sola caída. Sobre la plataforma el querido Pompín, que también es una enciclopedia andante, sabe de lucha muchísimo y conoce de estos torneos, va, un buen rato. La gente se inclina por Filoso, sobre todo nuestros amigos de primer piso, pero hay algunos rudos que son sordos y que no quieren entender que los favoritos aquí en la Arena Coliseo son los técnicos. Uno de ellos es David Leonardo Torres, un caballero que le va a los técnicos. Mira, hay que recordar que en la alternativa pasada quedaron Shocker y Silver King, y del otro lado
Astro Rey Jr. y Dr. Wagner, y esa ocasión Silver King y Shocker se llevaron el triunfo Leobardo Magadán. Así es, gusano de seda. Señoras y señores, vean la manera como está realizando este movimiento a manera de desnucadora. El referee Pompín está contando. De alguna manera contó rapidísimo, pero no fue suficiente. Viene con la de a caballo. Este superastro que quiere acabar rápidamente con su rival. Sin embargo, es un hueso duro de roer, Jesús Zúñiga. Sí, desde luego que lo es. Las patadas para el Astro Rey Jr. Filoso prepara la tapatía. Le pide venga, venga. Arrojarse a su tierra, Astro Rey. Y aquí nadie se puede echar para atrás. Le aplica la tapatía, dice que no se rinde, que no se rinde, que aguanta callado. Y ahora hay espaldas planas de ambos. El Pompín cuenta, pero para los dos. No solamente para el Astro Rey Jr. No solamente para el Astro Rey Jr. Ahora responde con esa patada castigando al Filoso. El Filoso, que es el fantasma del Museo de Culturas Populares de Coyoacán. Aquí observamos el juego de cuerdas y la desnucadora para el Astro Rey Jr. Sencillamente una lucha a una caída con límite de 10 minutos. Y de estos 10 minutos llevamos aproximadamente, Javier, 5. 5, o sea que vamos a la mitad. A la mitad en esta lucha que de verdad es para calificar. Torneo selectivo, las sedes, pista Arena Revolución y Arena Coliseo, mi queridísimo Leo Magra. Y de donde han salido grandes estrellas como el caso de Héctor Garza, como el caso de Shocker, Javier Gusano de Seda Llanes. Efectivamente, Leo, se acaba de mencionar anteriormente de que Shocker ganó la alternativa estando de pareja, o su padrino, se puede decir, Silver King. Así es, aquí seguimos con la batalla. Señoras y señores, vamos como en el minuto 6 aproximadamente. El dramatismo empieza a invadir y tendrán que darse prisa ambos gladiadores para que alguno de ellos se resulte el ganador. Sin embargo, llevándose la mejor parte hasta el momento, Astro Rey Jr. Vamos a ver de qué cuero salen más correas contra la resortera. Aquí los tenemos mostrando la capacidad física. El enganche con buena manufactura por parte del Filoso. Rápidamente se levantó Astro Rey Jr. La proyección contra el esquinero. Los movimientos que no prosperan, pero esta estaca sí lo hacen. Hace volar hasta el otro extremo del cuadro de batalla a su rival. Viene nuevamente, le da la espalda. Le dio la espalda a Astro Rey y le cayó el Filoso. Parece que viene en vuelo. Lo hace a la interpretación de este Filoso. Se lastima en el camino, Jesús Zúñiga. Y mira un poquito más, querido Leo, y se pega en el filo del cuadrilátero en la nuca. Cuidado. Es temerario, sin duda, Filoso, pero a veces esto cuesta mucho, mucho más de lo que debe arriesgarse. Son 3 puntos y hay que lanzarse con todo. Es momento de dar y de recibir. Y no se mide prácticamente el Filoso. Astro Rey Jr. también está un tanto exhausto porque es lucha a fondo. Hay que combinar el llaveo, el contrallaveo, la inteligencia y a veces también los rudos, la maldad. El golpe del Chapo que recibe para mandarlo al otro extremo, juego de cuerdas y la patada del desdén. Así maltrata Filoso a el Astro Rey Jr. Fíjate nada más, aquí no podemos marcar quién ha dominado. Los dos han hecho su trabajo y han tratado de ganarle al contrario. Una lucha muy equilibrada, muy nivelada. Y esta llave puede ser de rendición. Se rindió. El Astro Rey Jr. sacó la llave mágica, el as bajo la manga y la llave que le dio precisamente el triunfo. Faltaba 1 minuto para terminar el límite, Leo. Y Filoso, bueno, pues se va triste y contento Astro Rey Jr. porque ya tiene 3 puntos. Casi en el tiempo límite ganó Astro Rey Jr. Venció a su rival en forma, por demás, sensacional. Una forma rapidísima de vencer al rival, quien ya no quería queso sino salir de la ratonera, Javier Gusano de Seda Llanes. Efectivamente, Leobardo Magadán, él se entrega en esos precisos momentos. ¿Cómo hace que se confíe el luchador Filoso? Y aquí lo aprovecha, no le soltó las manos y nada más cruza la pierna, engancha bien los brazos. Y fíjense ustedes que le pone el cangrejo, aprieta fuertemente. Otro ángulo de la repetición.
Ahí, ¿cómo lo hace que se confía el Filoso, que no tiene tanta experiencia? Precisamente ahí se acerca y hace como que se va a meter, y él abre las piernas, le pone una llave de rendición, que es el cangrejo, y Astro Rey Jr., Leo, pasa a la siguiente ronda. Así es, gusano de seda. Señoras y señores, esta es la arena Coliseo de la capital de la República Mexicana, y con esta postal nosotros les decimos que la emoción y la espectacular están aquí. Increíble, enseñarle yo a papá el dirigible de Goodyear. Él está fascinado porque al fin lo puede ver de cerca. Le encanta cuando le explico cómo funciona todo el sistema electrónico, porque lo conozco muy bien, tal como lo aprendí en ITT Tech. Papá siempre soñó con que yo tuviera un buen futuro. En ITT Tech lo logré. Tú también puedes llegar muy lejos. Llama hoy mismo a ITT Tech. Look who's finally ready to play. Warner Brothers se enorgullece en presentar a la superestrella más grande del planeta, Michael Jordan. Wow. Y al conejo más querido del mundo, Bugs Bunny. You know that your friends are cartoon characters? Yeah. Juntos por primera vez. In 3D land. En una super película. Whoa. Como jamás se ha visto. Space Jam. You the duck. Clasificada PG. Gran estreno viernes 15. Mi hijo es mi vida. Cuando tiene fiebre, yo me siento mal por él. En mi generación teníamos Children's Tylenol, pero ahora hay nuevo Children's Advil para niños, sin receta, tan seguro y efectivo que los pediatras confían en él. Baja la fiebre rápido, con dosis cada 8 horas. Hasta el doble que Children's Tylenol. Hoy las madres contamos con Children's Advil. ¡Qué alivio! Nuevo Children's Advil para niños, la nueva generación en medicina para la fiebre. ¿Usted manda dinero a México? Yo no, pero el señor que me pasa la comisión sí. ¿Cómo es eso? Usted me da su dinero, yo se lo mando a él, y él lo manda. ¿Y cómo sé que llegó? Sí, llega. Y en un ratito. ¿Ah, sí? En un ratito vengo. Solo en Orlandi Valuta usted va con un agente. Él lo comunica directamente con nosotros. Usted checa que sus datos estén bien y listo. Su dinero está en México enseguida. Esto se llama servicio. Orlandi Valuta. Trabajamos más para servirle mejor. Oye, ¿tienes monedas? Tengo que llamar a Carlos. Llámalo a cobrar. ¿A qué? A cobrar. Tú lo llamas de aquí y Carlos para allá. ¿Y es caro? No, si usas Collect en español. Y le ahorras hasta un 44% sobre AT&T. Marque 1-800-226-2727. Siga las instrucciones en español y listo. Lo que bien se aprende, no se olvida. Collect en español, para ahorrar fácilmente en llamadas a cobrar. Desde la estrella más lejana y brillante, Globo Records presenta Polaris. Polaris, con los éxitos oro y platino. Polaris, disponible en cassette y CD. Esta es otra producción de Globo Records. La Liga Mexicana de Fútbol está en Galavisión. Mañana a las 8:50 de la noche, este 5:50 Pacífico, el equipo América se enfrenta al Toluca en vivo desde México y solo por Galavisión. No importa la música que usted prefiera, en lo mejor de En Vivo siempre hay algo para todos. Garibaldi, Paulina Rubio, Eddie Santiago y la estrella de Tú y Yo, Olga Brisky, este domingo en horario especial a las 11 este 8 Pacífico.
de 10 minutos. En esta esquina se encuentra Kung Fu Junior. En la esquina contraria se encuentra Máscara Mágica. Señoras y señores, bienvenidos sean. Ya escucharon ustedes. Esto pertenece al grupo A, es el evento especial de la lucha de la gran alternativa a una caída con límite de 10 minutos. Es una sola caída, es Máscara Mágica justamente. Este hombre de Máscara Mágica. Este hombre que está en el centro de la plataforma. Aquí las espaldas planas. Rápidamente quería Máscara Mágica realizar los movimientos. Sin embargo, el rival que tiene enfrente es un hueso duro de roer, Jesús. Sin duda, así lo creemos, Leo Magadán. Kung Fu Junior. Ahí lo tienen, bonita máscara. Y ahora Máscara Mágica, que está haciendo los movimientos pertinentes para salir del castigo. Hay que aclarar que estos jóvenes que estamos viendo, tanto en la lucha anterior como esta, son integrantes del grupo A. Y ahora, como son 5 los integrantes, Javier, descansa Príncipe Frankie, que integra este grupo. Ese luchador se quedó en Monterrey al saber que estaba pasando bye, se puede decir, o descansando. Entonces él se iba a tener más su condición física, se iba a preparar perfectamente, porque sabe que en este ramo tiene nada menos de que a Máscara Mágica, que es el actual campeón mundial de peso welter de la NWA, y a un luchador que llegó a la gran alternativa, a la final, que es Astro Rey Jr. Sí, el primero que ha ganado puntos en esta primera eliminatoria en el torneo de gran alternativa 1996. El resultado hasta este momento, 3 puntos para Astro Rey, y Filoso no tiene nada. Perdió la primera lucha y eso le va a pesar. Fíjate que el programador de la empresa mexicana de lucha libre, José Peonono Medina, nos informó claramente que ya Máscara Mágica sí es ex campeón mundial de peso welter del Consejo, ya que el Guerrero de la Muerte, que está en Guadalajara, es el que tiene el campeonato mundial del Consejo. Correcto, muy buena información. Tenemos ahí las cuerdas. Se está tomando Kung Fu Junior de las cuerdas. Y por eso vuelven al centro de la plataforma. El Güero Rangel, mucha experiencia en este tipo de torneos, experiencia en luchas de campeonato. Vamos al candado a la cabeza. Kung Fu Junior está en problemas al girar. Puede aplicar este martillo al brazo. Vamos a ver si lo hace o no. Está buscando la otra extremidad de Máscara Mágica. Finalmente alcanza las espaldas planas, pero no tenía sujeto, por lo tanto podía salir fácilmente Máscara Mágica. El que ahora castiga la pierna izquierda de Kung Fu, pide misericordia, pero son 10 minutos, muchachos, el tiempo pasa volando, Leo Magadán. Así es, señoras y señores, el cuadro de batalla empieza a calentar. Por lo pronto, la lucha desarrollándose a ras de lona. Habíamos checado ya el programa, fue un lapsus, algo que sucede en ocasiones con este Máscara Mágica. El hombre que estamos viendo ahí en el centro del cuadro de batalla, castigando la extremidad superior. Vea nada más cómo está realizando el movimiento, haciendo todo el giro, rodeando al rival y luego aplicándole este movimiento a manera de látigo, con buena manufactura, con buena hechura. Se duele el rival, este Kung Fu, que ahora trata de apretar con las tijeras, trata de castigar el cuello, la cabeza, las cervicales, columna vertebral y todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda llevar ahí entre las piernas. Sin embargo, el nuevo giro de Máscara Mágica está siendo más efectivo. Vean nada más la manera como está jalando, interpretando la lucha libre profesional, muy a su estilo, realizando los movimientos con buena hechura, rehaciendo nuevamente la estrategia, realizando este movimiento a manera de yegüita, Jesús. Bueno, pues el tiempo sigue corriendo, Leo. Tenemos 5 minutos hasta este momento, es decir, ya la primera mitad de esta lucha, una sola caída, terminado.
y aún no se ve en realidad quién pueda ganar. La verdad de las cosas es que todos estos jóvenes poseen un excelente nivel, por lo tanto es equilibrada cada una de estas batallas. Junior se va de largo, se sigue, se hace a un lado prácticamente, y después del enganche de Máscara Mágica. El enganche una vez más para llevárselo al centro de la plataforma, buscar quizá espaldas planas. No, sencillamente palanca, dobla los brazos y ahora sí, entretejido Kung Fu Junior. Uno, dos y tres. Tres. Se acabó, señoras y señores. Así de rápido. ¿Acaso estábamos en el minuto seis, Javier? Cuando ya Máscara Mágica, ex campeón de peso welter del Consejo, está ganando tres puntos, al igual que ya los tiene Astro Rey, Javier. Efectivamente, fíjate que ese movimiento bien marcado por ese muchacho, ex campeón mundial welter, sabía perfectamente que este muchacho Kung Fu Junior no lo debería dejar escapar más. Aquí, vemos ese movimiento, cómo lo engancha perfectamente y lo gira. Este movimiento es un movimiento de judo para inmovilizar al contrario. Aquí lo que hizo Máscara Mágica, que también es un luchador que aprendió judo con el profesor Mario Llanes, ahí lo aplica perfectamente para enredarlo, ponerle los tirantes y la espalda plana. De inmediato el Güero Rangel veía la acción y le contaba las tres, y Máscara Mágica como Astro Rey tienen tres puntos. Jesús Zúñiga. Gracias, Javier. Nosotros haremos un viaje rapidísimo a Chapultepec 28. Regresamos con más lucha libre profesional aquí a la Arena Coliseo. Presentamos las nuevas pilas Energizer, las únicas con dos botones incorporados que le indican si la pila está buena. ¿Es tan fácil como bailar cha-cha-cha? Ponte las pilas con las nuevas Energizer. Siguen y siguen y siguen. El público ha sido cómplice de sus éxitos. Juventud, talento, simpatía y voz. Lucero, en lo mejor de Iberoamérica va. Lucero de México, la novia de América. Este domingo a las 4 este, 1 Pacífico, solo por Galavisión. ¿Qué te pasa, hijo? Me siento un poco mal, pero no sé por qué. Bueno, tal vez prefieras no ir a clases mientras te mejoras. ¿Qué? Y también me siento un poco mal. Entonces, tal vez no quieras tus cornflakes de Kellogg's. No. ¿Sabes? Creo que ya me siento mejor. Cornflakes de Kellogg's. Tan ricos, tan conocidos. Doctor, mi casa parece una clínica. Escucha esas toses. Robitussin. Claro, doctor. Cuando se trata de aliviar la tos, los doctores y farmacéuticos recomiendan Robitussin más que cualquier otra medicina para la tos. ¿Y nosotros también? Uh-huh. ¿Y estamos mejor? Para la tos, Robitussin, recomendado por más doctores, farmacéuticos y mamá. También pruebe Robitussin en pastillas, pastillas para la tos de los expertos en la tos. Butaca Familiar le presenta el gran Macaquicus, una comedia para enamorarse, llena de fantasiosos enredos, al estilo de las mil y una noche. Este domingo a las 6 este, 3 Pacífico. Los domingos son de Galavisión. Este domingo, por Galavisión te ofrecemos... Ritmo, sabor, calor, color, pasión... Suena bien, ¿no? Pues así suena Ritmo Son. Quema la piel, corazón, me hace mover el resplandor de tus ojos café. Vea Ritmo Son por cortesía de Burger King. Domingo 2 de la tarde este, 11 de la mañana Pacífico, por Galavisión, con alma latina. Para los fanáticos del deporte, Galavisión les trae un programa con todo lo ocurrido en el mundo deportivo los fines de semana, cuando los domingos en la noche, hora a la 1 de la mañana este 10 de la noche Pacífico, toda la acción deportiva, los resultados del fin de semana y toda la emoción de los mejores partidos le esperan en Eco Deportivo, un programa hecho para los que aman el deporte. Véalo este y todos los domingos después de Lo Mejor de En Vivo y exclusivamente por Galavisión, tu alternativa por cable TV.
Bueno, amigos, ¿qué motivo ha resultado para este pequeñín al que usted ha salido a recibir y a entregarle una máscara? ¿Qué siente Lizmark ante esta cantidad tan enorme de niños que le admiran? Bueno, para nosotros los luchadores es una motivación muy grande y una responsabilidad grande para corresponder ese cariño que nos manifiestan esos niños. Y eso fue lo que hice hoy, salir a recibir al niño premiado que escribió la mejor carta y traerlo y enseñarle a la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre, y obsequiarle una máscara profesional mía. Qué interesante esto. Además, en la pantalla está apareciendo una dirección, amiguitos, a donde ustedes pueden escribirle al luchador que ustedes más admiren. En el caso de Lizmark, bueno, él ha regalado una máscara, pero si alguno de ustedes admira a Negro Casas, a Emilio Charles, bueno, ellos les van a regalar una parte de su equipo, que puede ser una capa, que puede ser una chamarra, o incluso alguna otra parte del equipo con el que luchan. Bueno, yo pienso, como dijiste, ¿no? Por ejemplo, el luchador que no tenga máscara, o el mismo que tenga máscara, puede regalar una capa o lo que quiera, ¿no? Lo que le nazca darle al niño. Lo importante es que ustedes escriban a la dirección que aparece en sus pantallas la carta que les salga del corazón, porque esas serán las premiadas. Así que apresúrense, porque hay muchos regalos de parte de sus luchadores favoritos para todos ustedes. Y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, uy, me plantearon la tela. Yo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina. Señoras y señores, su atención, por favor. Esta contienda de campeonato con carácter internacional será sancionada por la Honorable Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal. El servicio médico está a cargo del doctor Manuel Galván Esquivel. Referí designado para este combate, Rafael El Maya. Por el campeonato mundial de parejas, versión Consejo Mundial de Lucha Libre, lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, representando a República Dominicana, los retadores, The Headhunters.
en la esquina contraria, representando a México, los actuales campeones, el geniecillo azul, Lizmark, y el guerrero de la Atlántida e ídolo de los niños, Atlantis. Internacional, duelo internacional, México contra la Dominicana. Los tanques asesinos, los tanques caribeños están ahí en el centro de la plataforma. México contra Dominicana. Vean nada más cómo los mexicanos tratan de rehacer la estrategia, pero Lizmark, el geniecillo azul, ya está en graves problemas. Jesús Zúñiga. Gracias, Leobardo Magalán. La primera caída, lucha por el campeonato que avala la especialidad de parejas. Los Headhunters, desde su aparición aquí en la Ciudad de México hace algunas semanas a la fecha, dijeron y condenaron a los actuales campeones, que los iban a acorralar, ya los tienen. Ganaron la oportunidad y ahora me parece que esto resultará como aquella epopeya de David contra Goliat, Leobardo Magalán. Así es, los mexicanos tratando, Jesús, de imponer sus condiciones, de imponer su propia estrategia, lo que más les conviene a ellos, pero los dominicanos ya están haciendo de las suyas contra las cuerdas, está infringiendo en el reglamento. Atlantis se resiente como carrito de Guadalajara, se resiente, sin embargo tendrá que rehacer la estrategia. Los mexicanos nos caracterizamos por ese corazón grande, pero ¿qué les parece si escuchamos las palabras de Lizmark? De Hunter, esta noche van a saber lo que es lucha libre, lucha mexicana. Nosotros les vamos a enseñar, Atlantis y yo, Lizmark. No importa que tengan más tonelaje que nosotros, nosotros tenemos más rapidez, más técnica, más experiencia, y eso lo van a ver ustedes. Esas fueron las palabras del geniecillo azul cuando está en problemas. Le cayeron los tanques asesinos. 3 segundos inminentes, Jesús Zúñiga. Exactamente, Leobardo Magalán. Y ahora el destino para Lizmark. Creo que es más difícil que al principio porque son 2 contra 1. Ya eliminaron a Lizmark. Ese es un foul. El Maya me parece que no lo vio, pero todo el mundo lo hemos visto. Agua les ha caído, ¿sabe qué cosa? A los Headhunters. Es una plancha y la primera caída la están perdiendo los todavía campeones, Javier. Efectivamente, Jesús Zúñiga, pues es un duro compromiso para los mexicanos. Ellos pueden hacerlo, ellos lo pueden lograr, tienen la experiencia, tienen la fuerza, pero estos caribeños, estos tanques caribeños, realmente están sumamente pesados. Ahí en las pantallas de Televisa está uno de los Headhunters, el Headhunter número 2. Primero, Leobardo Magadán, ganaron a estos mexicanos. Y si nos vamos a las matemáticas, Gusano de Seda Llanes, estos dos hombres, en suma, pesan casi 400 kilogramos. Lo que habla justamente del poder que tienen estos hombres. Es una lucha aparentemente desigual, pero los mexicanos son los propietarios de la mejor lucha libre del mundo. ¿Qué les parece si escuchamos a los tanques caribeños? Llegó la hora de la verdad. Lizmark, Atlantis. ¿Tú sabes por qué llegó? Porque el pueblo mexicano quiere los Headhunters que sean los campeones del mundial. Y esta tarde nosotros vamos a acabar con ustedes. Ustedes nunca van a poder comer tacos. Ajá, exactamente. Lizmark, Atlantis, prepárense, que este va a ser su última lucha. Bueno, pues ahí están las amenazas de estos puertorriqueños, porque ya lo eligieron. Así mismo los escuchamos. Vaya que lucen amenazadores estos jóvenes, los Headhunters de la Dominicana. La primera caída la han ganado y nos vamos en unos instantes a la segunda. Muy lastimados quedaron, sobre todo de la espalda, Atlantis y Lizmark por ese foul. La gente está gritando México, México. Pero mira nada más, Leo, estos trajes, me estoy enterando, los que están usando ahora los Headhunters fueron obsequio especialmente del satánico para los Headhunters.
Pues vaya, obsequio le debió haber salido demasiado caro, demasiada tela para estos hombres que miden casi 1.90 de kilo, 1.90 de estatura. Vamos a escuchar las palabras de Atlantis. Este Hunter, Atlantis y Lizmark nunca van a perder. Somos los campeones mundiales de parejas. Aquí estamos en México y el público en México nos está apoyando. No se los vamos a dejar que nos lo quiten. Y arriba México. Y Guadalajara también, claro que sí. Monterrey, Cancún, todos estos lugares tan hermosos que tenemos en la República Mexicana. Va por México, parece decir Atlantis. Atlantis, como dicen estos Headhunters. Y Lizmark está en su esquina viendo, ahí lo vemos en la parte inferior derecha de la pantalla. Y después, esta toma espectacular que nos regalan nuestros compañeros de la Unidad 7 de Televisa. Una cachetada del desdén de Headhunter en contra de Atlantis, los todavía campeones. Segunda caída, ahí va con el splash y cuidado, un poco más y sorprenden a Atlantis. Leo Magalán, el tanque se resiente, parece que puede caer en cualquier momento. Atlantis haciendo su trabajo, llevando la peor parte, el lazo al cuello que prospera pero que no hace el daño que quisiera el mexicano. Nuevamente, nuevo intento, el David contra el Goliat. Vamos a ver contra las cuerdas, por enésima ocasión. Ahora sí cae el Headhunter. Atlantis está engallado, está realizando su lucha con calor, con dinamismo, se va hasta las alturas. Atlantis a la una, a las dos, vuelo sensacional, plancha jugándose la vida, Jesús. Exactamente, mi querido Leobardo Magadán, muy de cerca está aquí Atlantis, donde estoy situado. Golpe de antebrazo, Headhunter sorprende a Lisma, el Apolo acapulqueño. Está en una situación bastante grave y apremiante. Headhunter ha tomado la alternativa y aquí viene abanica y entonces quiere planchar Lizmark, pero resulta demasiado ligero para la fortaleza y peso de este Headhunter, que lo carga como si un bebé quisiera dormir y ahí lo va a llevar a la meme. ¿Le plancha o no le plancha? Toma el juego de cuerdas, guillotina o sentón, que no le salió a Lizmark, pudo quitarse a tiempo. Segunda caída donde lució el vuelo de Atlantis. Vamos a ver qué hace el señor Lizmark. Dobles patadas contra las cuerdas lo tiene. Tiene que tomar más velocidad. Y ahí va con el golpe de antebrazo fuera. Headhunter y Lizmark sale airoso de esta intervención. Leo Magadán. Los mexicanos haciendo bien su trabajo. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Aquí tenemos Atlantis. Mientras tanto, vamos a ver. Hijos de padres puertorriqueños, estos Headhunters. Nacieron en Nueva York un 11 de agosto de 1968. Llevan 10 años como luchadores profesionales. Estos hombres que vienen como visitantes, que vienen, que osan retar a los mexicanos en su propio patio. El cuadro de batalla de la Arena México, Catedral de la Lucha Libre Profesional, Zúñiga. Exactamente, Magadán, fíjate que ahora que recordabas estos detalles de los Headhunters, uno de ellos ya ha sido incluso campeón del primer torneo Grand Prix aquí en la Arena México. Le ha ganado a estrellas tan importantes como el Rayo de Jalisco. Se autocastigan, se autoestrellan. Dos, parecen dos choferes de microbuses cuando están peleando por el pasaje. Ahí vemos también los entones de Atlantis, de Lizmark. Lo planchan, equivoca Headhunter, castiga a su hermano. Los tienen en plancha. El Maya cuenta 1, 2 y 3. 3 segundos. Están ganando esta segunda caída. No hay ni por qué rendir al otro. Sin embargo, Lizmark va a acosarlo, va a buscarlo con ese hachazo, machetazo a la nuca. Lizmark ayuda a Atlantis. Todavía son los campeones. Es la segunda caída. Están a punto de ganarla. Vuelta de campana. Son más de 200 kilogramos que han caído sobre esta plataforma, que ha sido acondicionada especialmente para soportar el peso de estos cazadores de cabezas. Se preparan al vuelo. Atlantis vuela. Lo mismo va a hacer Lizmark. Aquí viene con las patadas voladoras. Lo tienen al centro de la plataforma, listo para rendirlo. 1, 2 y 3. Escuchamos el grito de la Arena México, de este público que festeja el triunfo parcial de los todavía campeones. Empatada la situación, Javier. Efectivamente, lo han empatado. Tienen las agallas, tienen los recursos, saben usar todas las artimañas de la lucha libre profesional y ahí están emparejando la situación en este campeonato mundial
de parejas del Consejo de Lucha Libre, Leobardo Magadán. Así es, Gusano de Seda, los mexicanos hicieron la proeza. Le escondieron el horizonte. Atlantis nació en Guadalajara, Jalisco, el 28 de septiembre. Su profesor fue Cuauhtémoc, el Diablo Velasco. Uno de los hombres que ha preparado a más luchadores profesionales que han puesto el nombre de México en alto, Jesús. Exactamente, estás hablando de una de las glorias de la lucha profesional. Cuauhtémoc, el Diablo Velasco, que está viviendo allá en Guadalajara y sigue preparando jóvenes para que sigan engalanando la lucha libre profesional. De Lizmark, les podemos decir que este Apolo acapulqueño debutó el 14 de marzo de 1976. Ha ganado 10 máscaras, entre ellas la de el Cíclope y el Tiburón. Entre muchos otros, ha brillado en la división de los semicompletos, en la de los welters y en la de peso medio. Es un campeón, incluso ha sido campeón de peso ligero allá en sus inicios de su carrera. En realidad, ahora está también ostentando el campeonato de parejas. Ha tenido, creo que casi todos los cinturones que son significativos para la lucha profesional, rearmando la estrategia a los Headhunters. Es un, de verdad, un figurón este Lizmark. Si ponemos a pensar un poquito, a meditar sobre su palmarés, mientras vemos a los Headhunters, están exhaustos por la batalla, lo sorprendieron en la segunda, esa fue la verdad. A base de inteligencia, Lizmark y Atlantis, Leobardo Magadán, pudieron empatar la contienda, pero viene la tercera. La ocarina ya sonó, inicio de hostilidades, tercera y definitiva. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. La gente emocionada, incluyendo los universitarios de Lucy, la Universidad de Cuautitlán Izcalli, que están presentes justamente aquí, haciendo un análisis de la comunicación en esta lucha libre profesional, un fenómeno que a todo mundo atañe. Vean nada más cómo estos hombres están realizando la proeza. Los mexicanos están incontenibles. Sin embargo, se llevan la llamada de atención por parte del bodyguard del cuadrilátero, este Maya, que a veces resulta insuficiente, Jesús. Exactamente, mi querido Leobardo Magadán. Este es el jovencito que ganó la máscara de Lizmark. Así que ustedes, amiguitos que están ahora en casa, escriban su carta al luchador que más les gusta, el luchador favorito de ustedes, y será una calificación, y desde luego la mejor carta será premiada, bien con una máscara, con una chamarra, con una bata o con parte del equipo de su luchador favorito. Golpe de antebrazo de Lizmar, lo mismo hace Atlantis pero con las patadas, así que ya lo saben, pronto aparecerá en la pantalla la dirección a la que deban dirigir sus cartas. Headhunter alcanza a cabecear un poco a Lizmar porque había problemas para su hermano, el Headhunter 1. Tenía las espaldas planas y el Maya estaba dispuesto a contar. Parece que la situación ha cambiado ahora para los Headhunters. Han rearmado la estrategia y son dos contra uno. Doble cabezazo para Atlantis. El Maya le dice a Lizmark que vaya a su esquina y fuera de las cuerdas. Que no puede permanecer en ese terreno porque es ilegal. Porque es lucha de campeonato en la especialidad de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre Profesional. Mi queridísimo Leobardo Magalán. Las emociones siguen, Jesús Zúñiga. El Headhunter se planta. Se yergue con su 1.90 de estatura. Atlantis se resiente, 2 contra 1. Artimaña del montonero. Los dominicanos dominando. Los mexicanos realizan el intercambio con inteligencia. El relevo. Vamos a ver las patadas de Lizmar que prosperan. Quedan en el blanco. El edificio se cae. El edificio se resquebraja. Vamos a ver si logra tirarlo. Lizmar realizando su trabajo como un obrero, demoliendo el edificio. Vamos a ver si logra derribarlo. El Headhunter de pronto se agacha, sin embargo, no fue suficiente. A la cueva de los malosos. Ahí los Headhunters empiezan a tratar de hacer una operación, Jesús Zúñiga. Exactamente, quieren demostrar que son mejores que los actuales campeones. Los Headhunters vienen por todo, no se van a achicar de ninguna manera. Y ahora Lizmark fuera y Atlantis solamente contra los dos cazadores de cabezas. Preparan el clutch, terrible golpazo que suena hueco y en cada uno de los rincones de la arena México. Este Headhunter va a la esquina, el otro también. Lizmark trata de ayudar a Atlantis. La plancha que equivoca Headhunter 1.
si le hubiera caído encima Atlantis, adiós campeonato. Alcanza a dar el sentón, ahora Headhunter 2 está sobre la esquina contraria. Ismar y Atlantis preparan y apuntan, se quitan a tiempo porque el Headhunter equivoca. Esto los puede llevar a la derrota, las equivocaciones son vitales para que califiquen, para que puedan capitalizar los técnicos y los actuales campeones. Hay espaldas planas, Headhunter 1 está en problemas, solamente un segundo, Leobardo Magalán. Chocaron los tanques asesinos, los tanques caribeños. Lizmark tiene la alternativa. Aquí lo tenemos, espaldas planas. ¡Tres segundos! Realizaron la mitad de la proeza. La segunda mitad está en el cuadro de batalla, cuadro caliente. Esta es la gente de la Arena México, Catedral de la Lucha Libre Profesional. El Headhunter, doble lazo al cuello, que prospera, que deja en muy malas condiciones a los mexicanos, Jesús. Exactamente, con ese panzazo saca a Atlantis Leobardo, y ahora Atlantis, quiero decir Lizmark, quiere sacarlo con patadas, pero cuidado, Headhunter 1, que ya había sido eliminado, trompica a Lizmark, codazo a la espalda de Lizmark, el Apolo acapulqueño, 3 segundos y fuera, y la cosa se pone empatada, así lo indica el Maya. Eliminados Headhunter 1 y Lizmark. Falta Atlantis y Headhunter 2, Leobardo Magalán. La balanza está en el centro, Jesús. El público está emocionadísimo. Estos dos hombres dirimirán. En los hombros de estos dos hombres está justamente el resultado final de esta tremenda batalla. La historia de esta lucha. Vean nada más, se lo quiere llevar en rana. ¡Es demasiado peso! ¡Cuidado, le está cayendo encima! 3 segundos! ¡Han ganado los visitantes! ¡Han ganado los extranjeros! Hicieron la proeza de toserle en patio ajeno a los mexicanos, Jesús. Exactamente, y bueno, con ese sentón de 200 kilogramos dejan sin posibilidad alguna a Atlantis de regresar. Es dolorosa la derrota, y por si fuera poco, todavía planchan a Lizmark. Ya había sido eliminado, eso le indica el Maya claramente, así que los cinturones cambian de dueño. Y ni modo, se van a la República Dominicana, y en algunas declaraciones en revistas especializadas había yo leído que los Headhunters se iban a llevar estaban seguros de llevarse este campeonato y que lo iban a pasar por Dominicana, Japón, Estados Unidos, Centroamérica, a cualquier lugar que fueran. Ahora se apetece una revancha, sin embargo, considero difícil que la den, al menos en este momento, Leobardo Magalán. Y Jesús, están en la frontera de la descalificación. Los Headhunters están incontenibles y la verdad se acercan mucho a esa descalificación. Cuadro por cuadro, gusano de seda. Gracias, Leobardo Magadán. Qué movimiento por parte de los luchadores mexicanos. Lo hicieron todo el gasto. Pero en fin, estos luchadores caribeños tuvieron todo para ponerle ahí la espalda plana a uno de los Headhunters. Pero Jesús Zúñiga, Leobardo Magadán, parece ser que hubo una descalificación, Leobardo Magadán. Sí, los descalificaron finalmente. Era demasiado el castigo sobre los mexicanos. Se pasaron de calor, Jesús. Exactamente, los descalificó el Maya. Fueron muchas las ocasiones en que les advirtió que dejaran de castigar a Atlantis, que dejaran de lastimar a Lizmark. Sin embargo, los dominicanos estaban apasionados por el castigo, y el Maya, haciendo un exacto juicio de lo que ocurría, descalifica rápida y prontamente a Headhunter 1 y 2. Y ahora con los cinturones también le están dando a Atlantis, pero lo que vale es lo que dice el referee. Si ya los ha descalificado, no se pueden llevar esos cinturones, Leo. Así es, gusano de seda. Efectivamente, lo que hizo el Maya está en lo correcto, puesto que ya había terminado la batalla. Habían ganado los Headhunters, pero ellos siguieron lastimando a Lizmark. Lizmark ya estaba, Jesús Zúñiga, adelante contigo. ¿Cuáles son las impresiones? Yo quiero decirle al pueblo mexicano, ustedes vieron, fueron 1, 2 y 3. Jesús, por favor, diga a esos mexicanos asquerosos que los cazadores ganamos los títulos. 1, 2 y 3. Bueno, pero ¿sabe qué, Headhunter? ¿Sabe una cosa? Se pasaron de castigo y por eso los descalificaron. No pasaron nada. Lo que pasa aquí es que los Headhunters fuimos los mejores. El pueblo mexicano quiere a nosotros campeones mundiales. Y ese mismo es. Bueno, pues ahí están las impresiones de los Headhunters, que se van muy enojados. Y de verdad, yo no les quitaría el cinturón, Leobardo Magalán. No, ni yo. Obviamente, está todo fuera del reglamento. Y los mexicanos aparecen en el cuadro de batalla de 6x6. Señoras y señores,
Esta es la catedral de la lucha libre profesional, donde vamos a ver el cuadro por cuadro con Gusano de Seda. Gracias, Eduardo Magadán. Aquí precisamente cuando Lizmar estaba cuerdeando, no se fija el referee, el headhunter número uno ya estaba eliminado, le jala las piernas. Ahí aprovecha el hermano número dos, headhunter número dos, para aplicarle este movimiento de guillotina sobre la parte occipital de la cabeza. Simplemente lo giraba, le ponía la espalda plana y Lizmar ahí estaba siendo vencido por uno de los mastodontes caribeños. Ahí el referee daba por terminado a Lizmar, pero todavía quedaba Atlantis para realizar la osadía, pero realmente el referee estuvo en lo correcto. Aunque no tengan los cinturones, Lizmar y Atlantis son los campeones. Los headhunters van a tener que regresarlos. Así es, este otro ángulo de la repetición en donde Atlantis se quería llevar a Headhunter. Aquí lo incita todo Headhunter para que se lo llevara una rana. Era muy difícil, muy pesado, y simplemente este pequeño sentón, imagínese usted, 200 kilos de peso sobre el plexo solar de Atlantis. ¡Ahí! Cae encima de Atlantis y solamente le contaban, pero los Headhunters siguieron lastimando, siguieron perjudicando a los luchadores mexicanos, y el referee aplicó con todas las de la ley el reglamento y descalificó a los Headhunters, y los campeones siguen siendo los mexicanos, Leobardo Magadán. Así es, Gusano de Seda, se pasaron de tueste los dominicanos. Los mexicanos conservan el título mundial. Jesús Zúñiga. Gracias, querido Leo. Bueno, pues con estas imágenes nos despedimos a nombre de todo este equipo de Televisa, la Unidad 7, a cargo del ingeniero Samuel Ramírez, a cargo también de los comentarios, crónica y narración, nuestro querido amigo Javier Llanes en la crónica y narración, Leobardo Magadán, un servidor Jesús Zúñiga. Les agradecemos igualmente en nombre de Salvador Núñez y Rodolfo Álvarez en la asistencia. Muchas gracias, los invitamos para que sigan con la imagen deportiva de Televisa. Mírame, vitamina de cariño, que me ha subido.